Este relajante sonido es el que se puede escuchar en bosques, bosques que tienen sus árboles, sus riachuelos, su fauna, sus pájaros. Y es un sonido, la verdad, muy relajante. Pero, como os he dicho en la introducción, este lugar de relajante tiene más bien poco. Y es que existen muchos triángulos en el mundo famosos. El triángulo de las Bermudas. El triángulo de Alaska. Existe un triángulo en Baleares. Que también ocurren cosas extrañas. De las apariciones de barcos. Ha habido alguno. Pero estoy seguro que el triángulo de Bennington es uno de esos lugares de los que seguramente habéis oído hablar un poco. O nada. Y por eso hoy en la Cueva 51 os voy a contar los misterios y enigmas del triángulo de Bennington. Y es que esta zona se puede encontrar en las montañas de Glastonbury, en la parte sudoeste de Vermont, Estados Unidos. Pero su misteriosa historia empieza en los tiempos de la colonización de Norteamérica. Desde que los colonos llegaron a esta parte de América, se han descrito avistamientos de ovnis, de Bigfoots, fenómenos paranormales e incluso se habla de portales interdimensionales. No solo son historias del pasado, no solo son historias que contaban las gentes de ese lugar, sino que en la actualidad, en tiempos más modernos, estos hechos extraños han continuado. De hecho, en las últimas décadas, ojo, han desaparecido en esta zona más de 40 personas que se sepa en el denominado Triángulo de Bennington. Como he dicho, los hechos extraños que ocurren en este triángulo llevan pasando desde mucho antes de que llegaran los colonizadores. Lo que ocurre es que cuando llegaron estos colonizadores a América, se empezaron a documentar. Pero ya hay historias, ya hay relatos de que en esta zona ya había cosas extrañas. Cuando llegaron estos personajes a colonizar las tierras, ya notaron algo extraño. Los indios nativos americanos no se atrevían a poner un pie en esta zona, en esta especie de triángulo imaginario, que son las montañas de Glastonbury. Lo único que hacían era adentrarse en estas montañas para enterrar a sus muertos. Pero nada más, nunca entraban en la zona de las montañas de Glastonbury. Ellos creían que había una maldición en esas montañas que se manifestaba con fuertes vientos, lluvias, y ellos creían o decían que eran los espíritus de la montaña. Es verdad que en esa zona hay vientos muy, muy fuertes, por lo cual podía haber creado esos mitos, esas leyendas entre la población local, la población indígena. Pero los indios no eran tontos. Los indios eran muy listos y vivían en comunión con la tierra. La población india también hablaba de una gran piedra mágica en la parte alta de las montañas. Esta piedra absorbía a cualquiera que pasara por la zona y le hacía desaparecer para siempre. Y ojo a este dato porque después vais a entender cosas que ocurren en esta zona. Estas creencias indias fueron tomadas como supersticiones por los colonizadores. Sin embargo, según pasaba el tiempo, pudieron comprobar que realmente había algo que no podían explicar. Para más misterio en esta zona, para añadir
más ítem de misterio a este lugar, hay un pueblo fantasma. Este pueblo se empezó a construir en 1761 y se le puso el nombre de Fayetteville. Lo cierto es que se empezaron a construir dos pueblos, al final se acabaron uniendo y se construyó solo uno. El nombre del pueblo se cambió a Glastonbury cuando se estableció como un centro minero y de recolección de madera. Se podía llegar al pueblo en la montaña, porque estaba justo enclavado entre dos valles, mediante una vía de ferrocarril con rústicas vagonetas, lo cual hacía que el viaje de 14 kilómetros fuera bastante, digamos, peligroso. Estas vagonetas también se usaban para recoger el carbón y la madera. Se usaban para todo. Sin embargo, la intensa industria de esos años acabó con todos los recursos de la zona. Y en 1894 reconvirtieron, ojo, el pueblo de Glastonbury en un pequeño Las Vegas, en un pueblo de casinos y juego. Las vagonetas fueron decoradas con un estilo festivo y turístico para todos los visitantes. Pero claro, habían talado muchos árboles en la zona y había dejado el pueblo de Glastonbury expuesto a los fuertes vientos que ocurrían en esa montaña. Y la erosión, los vientos, el mal tiempo, empezó a dejar huella en las edificaciones. Y como estaba en un valle, en 1897 hubo una fuerte riada que destruyó los raíles de subida al pueblo. Dejó al pueblo completamente aislado. Y aquí empezaron ya los problemas más graves. Y esta pequeña ciudad, esta pequeña Las Vegas, que no sé quién iba ahí, pero se ve que iba gente, fue decayendo y en 1937 ya no era una población activa, ya no era una población oficial y ya nadie vivía ahí. Curiosamente, aunque se le denomina un pueblo fantasma porque no vive nadie, siempre hay personas viviendo ahí. Se dice que hasta hace pocos años el censo oficial era de 8 personas. Pero no solo hay un pueblo fantasma donde vive gente aislada, sino que las historias de este triángulo de Bennington son muchísimas. Se han visto luces en el cielo, sonidos sin explicación, extraños olores en ciertas partes de la montaña. Todo eso sin contar las más de 40 desapariciones que han llevado a creer en que a lo mejor hay alienígenas o puertas dimensionales. Sin embargo, hay una historia bastante increíble, que es la de el monstruo de Bennington. Muchos piensan esto que fue el principio de la leyenda del Bigfoot, también llamado Sasquatch. Los avistamientos de esta extraña criatura se producieron al principio del siglo XIX y del siglo XX, por lo que no son hechos aislados, no son hechos invenciones, porque ya había avistamientos de Bigfoots y los primeros de todo se cree que fueron en el Triángulo de Bennington. Las primeras historias de animales extraños, criptozoología de Bigfoots, de Sasquatch, lo que le queráis llamar, se dice que fue en esta parte. Y aquí empezó el mito del Bigfoot. Pero ojo, en 1967, no hace demasiado, esta bestia, la presencia de este animal, o persona, o vete a saber qué es, se hizo mucho más frecuente. Se dice que el supuesto monstruo bajaba de las montañas, se le podía ver deambulando cerca de casas y poblaciones. No causó ningún daño, pero pegó más de un susto a la gente del lugar. Se ve que buscaba algo, a lo mejor buscaba comida, pero era en 1967 algo, digamos, un poco normal ver este bicho, este
animal extraño bajando de las montañas y merodear por las casas de los vecinos. Y por si esto no fuera poco, toda esta historia del Triángulo de Bennington, vamos con el mayor misterio, que son la cantidad de desapariciones que existen. El mayor número de personas que desaparecieron, el momento álgido, digamos, fue entre 1945 y 1950. En esa época tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación, ya que ninguna de las desapariciones pudo ser resuelta en esa época, ni ha sido resuelta aún hoy en día. Eso es curioso. Y solo quedaron suposiciones de lo que había pasado. Lo extraño es que la gente que desaparecía no tenía un perfil exacto. Por ejemplo, había varias mujeres de diferentes edades. Estas fueron las primeras en desaparecer, en 1945. Son los primeros registros. A lo mejor hubo antes muchas desapariciones, pero no se registró. Pero a partir de 1945 sí que se empezó a registrar las desapariciones. La primera mujer que desapareció tenía unos 75 años. Y en cambio la segunda solo tenía 18. También desaparecieron cazadores experimentados, cazadores armados, gente de la zona que se conocía eso de pequeño. Y poco a poco iban desapareciendo personas cuando se adentraban en el bosque. El Triángulo de Bennington es un área donde se forma una especie de triángulo entre la montaña, entre las montañas y un bosque que hay ahí. Y claro, en esa zona, misteriosamente, iban desapareciendo personas sin ningún vínculo entre ellos. Y era una zona muy grande, porque los extraños que desaparecían en distintos lugares de toda esa parte. Algunos en las montañas, algunos en los bosques, algunos en los caminos. Y claro, eso era muy muy extraño, empezó a ser un problema bastante grande. Y en 1950, de repente, las desapariciones de momento pararon. En los años siguientes sí que hubo más desapariciones, pero ya de una forma no tan intensa, digamos más escalonada. Cada un par de años sí que desaparecía alguien, pero es que en esa época, en esos 10 años, desde 1940 hasta 1950, hubo unas 40 o 50 desapariciones. Y lo extraño es que nunca se encontraba nada. Bueno, o casi nunca, porque sí que una vez, la única, se recuperó un cuerpo. De todas las desapariciones, de las más de 40-50 que hubo, solo una persona fue encontrada. Bueno, se encontró el cuerpo y era una mujer llamada Frieda Langer. Su cadáver estaba muy descompuesto y ya era prácticamente imposible saber de lo que había muerto. Lo que sí se pudo comprobar es que el cuerpo había sido movido estando ya muerto. Y movido en avanzado estado de descomposición. Y yo me pregunto, ¿por qué alguien movería un cuerpo medio descompuesto que seguramente en un par de semanas sería devorado por los animales de la zona? Y es que en las montañas de Glastonbury hay animales salvajes y depredadores. Pero lo extraño es que no había marcas de ningún animal de la zona en el cuerpo. Y eso es muy muy raro. También hay muchas dudas de cómo pudo desaparecer Frieda Langer, porque el momento de su desaparición, ella estaba muy cerca de sus amigos. Fue todo en un instante. Nadie pudo ver hacia dónde se dirigía. De hecho, en otros casos que ocurrieron, se comenta, se dice que fueron muy parecidos al de Frieda Langer, porque desaparecían de repente en cuestión de segundos sin dejar testigos. Y claro,
Después os voy a contar los casos más increíbles que ha habido en esta zona y vais a ver cómo eso era verdad. Desaparecían de repente como en un segundo, como si algo los hubiera, yo qué sé, abducido, tragado, succionado, no sé qué adjetivo poner, pero la verdad es que eran desapariciones muy, muy extrañas. Se sospechó que podía haber una asesino en serie que hacía desaparecer a la gente. Y esta teoría, claro, empezó después de que apareciera el cuerpo de Frieda. Las autoridades empezaron a pensar que podía ser alguien que era muy buen secuestrador, que era muy bueno escondiendo cadáveres, ya que alguien tuvo que mover el cuerpo por alguna razón, ya muerto y descompuesto. Había otros casos en los que no había explicación posible, bueno, no hubo en casi ninguno. Y claro, ¿qué decían? Pues que había un asesino en serie. Ya que muchos habían desaparecido haciendo senderismo, en campings o paseando por ciertas zonas de Glastonbury, de los bosques, de esta zona de Vermont y de las montañas. Sin embargo, aquí viene lo que tiró un poco por el suelo la teoría del asesino en serie, y es que muchos, como he dicho antes, desaparecían acompañados. Claro, ¿quién secuestra a una persona acompañada de gente para que lo pillen? La mataría, la escondería. Si tú vas de excursión y estás con 7 personas, 8, es muy difícil que desaparezcas. Y además era un riesgo para el secuestrador que, como he dicho, lo pillasen. Además de esto, en esa zona no son nuevos. Son gente que vive por ahí. Sabe que hay animales, sabe que hay osos. Y normalmente casi todos iban armados. Hay un caso, el de los tres cazadores, que es bastante peculiar porque esos tres hombres iban a cazar por la zona, eran tres armados y desaparecieron, los tres. Claro, aquí la teoría de que un asesino en serie lo secuestró no cuadra porque, como no los matara uno a uno cuando estuvieran despistados, pero bueno, tampoco se oyeron disparos ni nada. Pero bueno, quién sabe. Y ahora vamos con, para mí, las desapariciones más inquietantes de esta zona, las más famosas. Y son desapariciones que seguro os van a sorprender. Así que no os perdáis el final. Suscribíos si no lo estáis a este canal. También estoy en YouTube, en TikTok, y la intención es crear el máximo contenido posible de estos temas de misterio que me apasionan y nos apasionan a todos los seguidores de la Cueva 51. Y por eso es muy importante vuestra ayuda, suscribiéndoos y dando me gusta. Y vamos con la desaparición de Dimitri Rivers. Este hombre era el 12 de noviembre de 1945. Desapareció mientras cazaba. Y es que Rivers estaba guiando a un grupo de cuatro cazadores por las montañas. En el camino de regreso, Rivers se adelantó un poco al grupo y desapareció. Nunca más fue visto. No lo vieron irse por otro camino. Lo vieron que estaba un poco adelantado. No sé por qué razón se adelantó un poco, pero se ve que era algo habitual en él adelantarse un poco cuando ya volvían. A lo mejor tenía prisa y dijo, bueno, yo voy antes, lo que sea. Pero es que nadie oyó nada, ni un grito, ni un ruido, ni un disparo. Un hombre que se conocía con 74 años, esa zona, ese camino de memoria, con los ojos cerrados lo podría haber hecho. Este hombre de repente se adelantó al grupo y desapareció. Se realizó una búsqueda exhaustiva, pero la única evidencia descubierta fue un solo cartucho de rifle que se encontró en una corriente,
una corriente de un riachuelo. La especulación era de que Rivers se había inclinado para coger un poco de agua, que el cartucho le había caído de su bolsillo y por eso el cartucho fue bajando por el riachuelo y por eso se encontró. La desaparición había ocurrido en el área llamada el sendero Long Trail y en la zona de la ruta 9 de Vermont. Rivers era un cazador y pescador experimentado y se conocía esa zona, como he dicho antes, de memoria. Nunca fue encontrado absolutamente nada, ni una maleta, ni un zapato, ni un trozo de ropa, nada. Solo el cartucho que se le debió caer de un bolsillo. Y ahora vamos con la desaparición de Paula Weldon. Esta chica era una estudiante universitaria de 18 años y desapareció aproximadamente un año después del primer caso, que fue el de la mujer de 65 años. Después vino la desaparición de Emily Rivers y, en género femenino, el 1 de diciembre de 1946, Paula Jane Weldon desapareció. Había salido a caminar por el sendero conocido como Long Trail. Es un sendero bastante, bueno, concurrido no, pero sí que era el típico sendero donde van todos los excursionistas, gente a caminar con sus animales, o iban en esa época. Fue sin compañía. Muchos la vieron irse, incluido Ernest Whitman, que era un empleado de Bennington Banner. Y este hombre, este empleado, le dio instrucciones para llegar a dicho sendero. Es verdad que esta mujer, esta chica, no se conocía mucho o no conocía prácticamente nada del sendero. Una pareja de ancianos que se encontraba a unos 100 metros detrás de ella dice que la vio en ese camino yendo tranquilamente, pues paseando, escuchando esos sonidos que hemos oído al principio. Y según ellos, dobló la esquina en el camino. Y cuando ellos, que estaban a 100 metros, que debieron llegar en escasamente, yo calculo, unos 3 minutos, esta chica ya no estaba. Se realizó una búsqueda exhaustiva. Cuando Weldon no regresó al campus universitario de donde provenía, incluyó la publicación de una recompensa de $5,000 y la ayuda del FBI, ojo. Y sin embargo, nunca se encontró absolutamente nada de ella. Rumores especulaban de que a lo mejor se había ido a Canadá con un novio que había conocido, o que estaba viviendo como reclusa en las montañas. Bueno, teorías que, como podéis intuir, no tenían ninguna base y eran teorías inventadas, porque esta chica desapareció girando un camino, una bifurcación de un camino, con gente detrás suya, y en escasos 3 minutos desapareció de la zona. Otra desaparición inquietante es la de James Tedford, el 1 de diciembre de 1949. Exactamente 3 años después que Paula Weldon. Y ese es un dato importante, porque las fechas en las que desaparecieron las personas, muchísimas coinciden. Por ejemplo, muchas desaparecieron el 1 de diciembre. Muchas el, yo qué sé, 19 de febrero. Pero casi todas coinciden en muchas fechas similares o exactas. Tedford era residente de la Casa de Veteranos de Bennington. Había estado en la ciudad de St. Albans visitando a algunos familiares, cuando de regreso a su casa iba en autobús, un autobús local que hacía una ruta local cortita. Este desapareció.
Pero lo que os va a dejar helados, lo que os va a dejar estupefactos, para mí es un caso, uno de los estaría en el top 5 de desapariciones de la historia. Y es que según los testigos, Tedford subió al autobús. El hombre todavía estaba en el autobús en la última parada antes de llegar a Bennington. En algún lugar, en algún momento, entre la última parada y Bennington, Tedford se fumó. Sus pertenencias todavía estaban en el portaequipajes. Y había un horario de autobús abierto en su asiento. Y es que los testigos dicen que este hombre estuvo todo el rato en el autobús. Este hombre iba de St. Albans a Bennington y estuvo todo el rato. En la última parada, claro, imaginaos la historia. A mí es que esta historia me deja completamente loco. Llegaba el bus a Bennington, la última parada. Ya ahí todos se bajaban. Pues antes, la penúltima parada, estaba en el bus. Yendo a Bennington, estaba en el bus. Pero es que cuando llega a Bennington, no estaba. Estaba su equipaje, estaba abierto un de estos de horarios. Pero el señor no estaba. Y tampoco le encontraron que hubiera bajado un segundo, yo qué sé, a comprar alguna cosa. No, los testigos dicen que este hombre estaba durante todo el viaje, pero que al llegar había desaparecido, se había fumado en el autobús. ¿Quién se va a ir de un autobús volviendo a su casa sin las pertenencias? Si te quieres, por ejemplo, suicidar, no te van en bus y desapareces de un bus y te vas caminando por cualquier lugar. Es que no tiene ningún tipo de explicación. Lo vieron, estuvieron, había gente detrás suya y delante. El conductor estaba completamente anonadado con lo que había ocurrido. Y nunca se ha encontrado absolutamente nada de James Tedford. Y vamos con la desaparición de Paul Jepson. Era un joven de 8 años. Como veis, las edades son completamente aleatorias. Y Paul desapareció el 12 de octubre de 1950. Jepson había acompañado a su madre, que iba en un camión. Llevaba una especie de camioneta. Y ella dejó a su hijo del atendido mientras alimentaba algunos cerdos de una granja que se ve que cuidaban. Se ve que esta mujer iba con un camioncito, una camioneta, y se iba parando a cuidar distintos animales de distintas personas. Le debía dar comida a los cerdos, a las vacas, no sé. Y su hijo, claro, la acompañaba felizmente, tranquilamente, como había hecho en multitud de ocasiones. Claro, su madre estuvo más o menos una hora dando comida a los animales de la granja. El niño se quedó jugando por ahí, por el lado de la camioneta, por la zona. Y se ve que la madre, pues, el tiempo se le pasó. Y cuando volvió a la camioneta, el hijo no estaba. Se empezó a buscar. Hicieron grupos de búsqueda. Nunca se encontró absolutamente nada. Y es que era extraño porque este chico llevaba una chaqueta roja brillante que debía haberle hecho mucho más visible por esa zona. De todo era verde, todo eran campos. Y alguien tenía que haber visto a un niño con una chaqueta roja. También se fumó de justo la zona donde estaba aparcada la camioneta, que debía estar aparcada en... Claro, no es que dejara al niño en la camioneta y se fuera. Aparcó el camión, la ranchera, lo que tuviera, justo delante de la granja, y la mujer estaba dando de comer, pero iba viendo al niño jugando al lado del coche. Y en un momento dado, no estaba, como lo que ocurrió a Tedford, el hombre del bus. Como veis,
son desapariciones muy, muy misteriosas, muy extrañas. Y yo le he dicho, ojo a la historia de la piedra que hace desaparecer a gente. Es que parece que hay algo en esa zona que hacía volatilizar a las personas aleatoriamente. Y ahora vamos con la historia de Frieda Langer, es la chica de la que hemos hablado, el único cuerpo que se ha encontrado, pero vamos a profundizar mucho más en lo que le ocurrió. El 28 de octubre de 1950, Frieda Langer tenía 53 años y su primo Herbert Elner estaban en un campamento familiar cerca del embalse de Somerset para hacer una caminata. Abandonaron el campamento, querían caminar un poquito y durante la travesía Frieda resbaló y cayó en una especie de arroyo. Pero el arroyo no era nada profundo y dijo, mientras se caía, mientras se quedó en el arroyo, dijo, tranquilo, me voy por el arroyo, tú me esperas en el campamento y yo me voy a cambiar la ropa y seguiremos la caminata. Pero si me quieres esperar en el campamento o me quieres esperar aquí, yo voy al campamento, me cambio y vuelvo. Pues caminó un poquito por el arroyo y salió por el arroyo hacia la parte ya de tierra. Pero claro, Esner volvió al campamento, ella no regresó, no estaba, pero descubrió que Langer, que Frieda Langer, ni siquiera había llegado. Nadie la había visto, solo habían visto que se iban los dos de caminata, pero nunca más la vieron por el campamento. Y era extraño porque estaba toda mojada y se tenía que ir a cambiar los zapatos, la ropa y todo. Pero no llegó. Durante las siguientes 2 semanas se hicieron 5 búsquedas. Hubo aviones, helicópteros y 300 personas buscando, ojo. Pero no se encontró absolutamente nada de Frieda Langer. Y el campamento no estaba muy lejos de este arroyo. O sea, debían ser 10 minutos caminando los que había de separación entre el punto del arroyo donde se cayó y el campamento. Además, el primo volvió al campamento. Tenían que haber ido prácticamente, digamos, uno al lado del otro, una por el arroyo y el otro por el camino. El primo no oyó nada, no vio nada, no oyó ningún grito, absolutamente nada. Y cuando llegó al campamento dice, ¿dónde está? Y nada, había desaparecido. Y así, más de 40 desapariciones. Y seguramente son muchas más que no se han reportado o fueron anteriores a 1940. Pero es que hoy en día aún sigue habiendo desapariciones, no tan seguidas, pero sí que siguen habiendo. ¿Qué ocurre en esta zona? ¿Hay una lesión en serie desde 1940? Lo dudo. ¿Por qué desaparece gente que parece fulminarse? Parece que se volatilizan. Y lo curioso es que la mayoría de las desapariciones no son solos. Las personas que han desaparecido, la mayoría no iban solos, iban acompañados. Hay gente que dice que es una zona que hay portales dimensionales, que a lo mejor se abren portales aleatoriamente y succionan a gente. Otros dicen que pueden ser ovnis que abducen a personas, pero tampoco se ven luz, tampoco se ve una nave abduciendo a nadie. Nunca la han visto. Se han visto luces, pero no naves abduciendo. Y claro, yo me pregunto, ¿hay algún tipo de ser extraño? ¿Por qué no? Una especie de Bigfoot que va raptando a gente y por eso es tan rápida la desaparición. Os voy a contar una historia para acabar. Y es que existen muchos reportes de avistamientos de una criatura gigante en esta zona, como he dicho anteriormente.
Y el más reciente ocurrió en 2003. Imaginaos el tiempo que llevan las apariciones de las que ya hablaban los indios. Hay reportes de que una criatura con pelo en la cabeza y en los pies apareció en 2003. Esta criatura recibió el nombre de el monstruo de Bennington. ¿Y cuándo empezó la leyenda de este monstruo de Bennington? La leyenda cuenta que un día lluvioso, en 1800, un carruaje se abría paso a través de las montañas de Glastonbury, hasta que el conductor encontró la ruta que hoy en día es conocida como la Ruta 9. La Ruta 9, que está al lado de los Long Trail, que son esos caminos donde desaparece gente. De repente, una tormenta les impidió continuar su camino y el carruaje se detuvo. El conductor decidió explorar el área, atender a sus caballos, y fue entonces cuando encontró huellas extrañas en el lodo e invitó a sus pasajeros, a la gente que llevaba, a observarlas. Justo cuando el grupo se encontraba fuera del carruaje, este carruaje recibió un fuerte golpe. Enseguida fue levantado del suelo y volteado por completo. Enfrente estaba el asustado grupo y una extraña criatura, una criatura gigante, cubierta de pelo y con los ojos rojos, lo estaba mirando justo detrás del carruaje destrozado. La criatura desapareció, no hizo nada a las personas, y así nació la leyenda del monstruo de Bennington. Puede ser que haya un monstruo en esa zona, un Bigfoot, algún ser que no conozcamos, algún animal extraño, que vaya raptando gente. Eso a lo mejor explicaría que otras alimañas no se comieran el cuerpo de Frieda. Y eso explicaría que fuera movido después, ya en estado de descomposición. O a lo mejor son portales dimensionales que se van abriendo y, como he dicho antes, succionan a la gente aleatoriamente en según qué zonas de la Ruta 9, en las montañas o en los caminos del bosque. Hace poco se hizo otra, digamos, recopilación de datos. Y es verdad que desde los años 70, creo, 70, 80, no ha habido más desapariciones misteriosas. Pero sí que se siguen viendo luces, sonidos, se oyen sonidos en el bosque. Y sigue habiendo fenómenos extraños en la zona. ¿Qué pensáis que es este lugar? Los indios no querían ni entrar. Había en las montañas una roca que decían que se tragaba a cualquier persona que pisara esa zona. Y eso es lo que parece, que mucha gente que va por esos lugares, en según qué sitios específicos, desaparecen. ¿Será por la roca? ¿Serán los portales dimensionales? ¿Serán los Bigfoot que hay por la zona? ¿Los seres extraños que habitan? ¿O asesinos en serie? No sé qué opináis, lo escribís en los comentarios. A ver qué opináis vosotros. Yo no tengo una opinión. Siempre intento dar una opinión final cuando hablo de un tema, pero en este caso no tengo ninguna opinión. No sé qué ocurrió, no sé qué ocurre en esta zona, en el Triángulo de Bennington, pero la verdad, es uno de los lugares más misteriosos, más incluso que el Triángulo de las Bermudas. Gracias y hasta la próxima.